La última conferencia es sobre un tema que yo no conocía mucho, que es lo que significa la noosfera. Es decir, en la noosfera nada te pertenece y todo es tuyo a la vez. Es un poco la unión entre nosotros mismos y ese ser vivo donde estamos apoyados, que se llama Gaia, y todo lo que conlleva, digamos, esa unión con la alma de la Tierra. Y para ello tenemos a un enamorado de la naturaleza, buscador de la energía esencial. Él es integrante del Movimiento de la Paz y para el Cambio del Calendario de las 13 Lunas, coordinador del primer Foro Mundial de la Noosfera en España, escritor, artista, soñador, y bueno, pues demos hasta ahí 5 y 10, nos podemos salir porque la conferencia es muy interesante. Rubén Pascual. Buenas, hola, ¿qué tal? Pues para empezar a hablar de este tema, de la noosfera, que es una palabra quizás un poco nueva y un poco científica también, pues me ha parecido bonito empezar con esta composición de imágenes que he preparado para navegar en esta onda de la noosfera, que en cierta manera es hacia donde vamos, irrevocablemente ya, porque nuestras conciencias están vibrando al unísono fuertemente y ya la evolución no para y vamos hacia allí, que es una nueva etapa. ¡Opa! Muy bien. O hacia una nueva etapa de evolución, hacia donde vamos después de ser ese Homo sapiens que hemos sido durante varios miles y miles de años, ¿no? Pues vamos hacia ese nuevo concepto de evolución. 13:20, pues no es la hora que empezaba esta charla, aunque estaba programada así, y digo, mira qué cosas, ¿no? Porque es algo muy sincrónico, que la noosfera es algo donde opera la sincronía absolutamente, ¿no? Se podría decir que el tiempo es una frecuencia, la frecuencia de la sincronía, como todo en la naturaleza sincroniza siempre, nada en la naturaleza es desarmónico. La desarmonía que vivimos en este planeta, humanamente la generamos en nuestra mente. Entonces, bueno, me pareció, digo, mira tú, 13:20. Porque 13:20, para quienes conocéis el calendario de 13 lunas, del que voy a hablar en esta charla, es la frecuencia natural en la que nos desenvolvemos y es una frecuencia natural que nos viene de nuestro sol y nos viene de la galaxia. Entonces la llamamos frecuencia 13:20. Y digo, mira tú, buena sincronía para empezar. Seguimos. Bueno, en esta imagen es muy sencilla. Con esta imagen yo he querido expresar pues, que la noosfera es un ámbito planetario y un ámbito intensamente cósmico, galáctico, universal, ¿no? Y se me ocurrió, vino ahí como, anda, la mente de Dios, ¿no? La mente de Dios, lo que quiero decir con esto es que realmente la noosfera es un sistema de unificación, es la unidad. La unidad, pues como en esta sala hay un pequeño ambiente noosférico, es un ambiente psíquico, porque la noosfera es un ambiente, es un ambiente de la mente humana unida a su corazón, ¿no? Bueno, seguimos en esa comprensión hacia la noosfera. Encontré esto en internet y me pareció interesante, que es la terminología así más precisa, que dice noosfera, nous en griego significa mente e inteligencia y expresa la convergencia de mentes y corazones originando una unidad más alta y más compleja. Quiere decir una expansión de la conciencia a nivel evolutivo. Estamos en un periodo muy determinado de trampolín a la noosfera. Lo que estamos viviendo es un preámbulo a lo que vamos a vivir. ¿Podemos pasar? Pues aquí, claro, la noosfera no me la he inventado yo, ni mucho menos, y de hecho, aunque mi comprensión de la noosfera es una comprensión mucho más animista que los científicos exponen, pues me he sentido con la obligación de estudiar qué es la noosfera, ¿no? Porque, bueno, dice, el coordinador del Fórum de la Noosfera en España, lo fui de casualidad, ¿sabes? No es que algo que yo, wow, siempre estudio la noosfera, no. Pero aquí estoy hablando de esto y mi mensaje he visto que realmente tiene que ver con esto, ¿no?
Por eso que no es casualidad. Entonces, vamos a ver un poquito, pues, algunas de las personas que han puesto la noósfera en el aire, ¿no?, desde ya hace un tiempo. Aquí este señor de la barba es Vladimir Vernadsky, que fue un geobiólogo, y él, junto a Pierre Teilhard de Chardin, que fue un paleontólogo, y otro señor que fue Jules Leroy, que no he encontrado su foto en internet, que era un filósofo francés, ellos en el año 1920-26 en París se reunieron y comenzaron a hablar. Y ellos se dieron cuenta de que la humanidad se estaba gestando un nuevo periodo, que ellos llamaron la noósfera, y que Pierre Teilhard Vernadsky, como geobiólogo, se dio cuenta, porque se dio cuenta que la humanidad se estaba convirtiendo en una fuerza geológica. Quiere decir que la humanidad siempre había estado sometida a la naturaleza, a los cambios climáticos, etcétera, etcétera, pero esta vez la humanidad estaba siendo un cambio climático en sí mismo, un cambio geológico. De hecho, pues con unas cuantas máquinas podemos desmontar una montaña, podemos cambiar los cursos de los ríos, contaminar los mares, etcétera, etcétera, o todo lo contrario. No obstante, esto es lo que aportó Vladimir Vernadsky, así en palabras pequeñitas, ¿no? Pierre Teilhard de Chardin, como paleontólogo y biólogo, y también era jesuita, por tanto tenía una corriente espiritual muy fuerte de pensamiento, él se dio cuenta que él ha escrito mucho sobre el origen del hombre, la evolución de las especies y así, se dio cuenta que realmente el humano, en este transitar que estábamos... pasando, ¿no?, y en este periodo de intensa velocidad a través de la tecnología, iba a llegar un momento en que la conciencia del ser humano iba a alcanzar un punto crítico llamado el punto omega, él lo consideraba el punto omega, en el que iba a haber un despertar colectivo. Y él lo llamaba un punto intensamente místico, era el punto omega, ¿no? En eso estamos caminando. Bien, vamos a seguir un poquito. No, por favor, yo quiero decir. Este señor de aquí es José Argüelles, que ha hablado mucho de la noósfera y también es una persona, pues, a la que yo honro mucho, pues, porque él, la información que ha traído a este planeta es realmente muy interesante, como el cambio de calendario, las 13 lunas, el decodificador de los códigos mayas. Y él, en cuanto a la noósfera, habló de que en la transición que estábamos pasando lo llamó la tecnosfera. Vamos a hablar un poquito de las esferas para que entendamos, ¿no? Si vamos un poquito desde la Tierra profundamente hacia el exterior, pues nos encontramos con la geosfera, ¿no?, la litosfera, ¿sí?, hidrosfera, biosfera, de la cual formamos parte. Y el ser humano ha creado una esfera nueva que se llama tecnosfera. Quiere decir, toda la realidad que estamos viviendo a través de la tecnología. Pues como son campos de radiación, como es el Internet es la transición, es el sustituto biológico de la noósfera. Es nuestra preparación a la noósfera. Es lo que está posibilitando que la mente humana se unifique. Porque ciertamente, a través de la tecnología, por primera vez en la historia humana, podemos saber qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo allá y qué está ocurriendo en este preciso congreso, porque va a llegar, los medios lo van a impulsar, ¿no? Entonces, la tecnosfera es un trampolín a la noósfera. Y este señor de aquí es Rupert Sheldrake, que es un filósofo también, biólogo, y su aportación a la noósfera para mí es algo muy interesante y muy importante de comprender, para realmente comprender qué es la noósfera. Él hablaba de los campos morfogénicos, los campos de resonancia mórfica, que, para que nos entendamos sencillamente, es como las especies evolucionan. Quiere decir, para que una especie evolucione es necesaria una pequeña masa crítica que cambie con los nuevos... con las nuevas circunstancias planetarias, como la evolución, ¿no? Pues
ocurre un cataclismo en determinado lugar y hay unos animales que se adaptan a ese cataclismo, a esas nuevas condiciones y evolucionan. El resto de la especie, gracias a esa pequeña masa crítica que está evolucionando, por resonancia mórfica, quiere decir por transmisión celular, campos magnéticos, evolucionan. Voy a dar el ejemplo pues, que Rupert Sheldrake hablaba de lo de los monos, ¿no? Pues había una gente estudiando el comportamiento en un archipiélago de islas de unos determinados monos que habitaban en todas ellas. Y estos monitos comían unos tubérculos, les enterraban unas patatas y las comían. Y a uno de ellos un día le rodó la patata jugando a tiristras y llegó al mar. Y ahí el tubérculo pues, se lavó de la tierra y adquirió un sabor salado, ¿no? Y dijo, qué rico, esto es mejor que antes. Y todos los días él hacía eso. Y al ratito, pues, a los días, los monos de esa isla pues, lo hacían por mimetismo y dijeron, esto es mejor que lo que nosotros comíamos, ¿no? Y ahí todos empezaron a comer, pero resulta que los monos de los otros archipiélagos, sin tener un contacto físico, empezaron a hacer eso. Eso se llaman campos de resonancia mórfica. Por tanto, esta planta hermosa, la stevia, está en contacto telepático, no mental, sino magnético, con todas las plantas de stevia de todo el planeta. Son un campo unificado de conciencia. El ser humano es un campo unificado de conciencia, somos uno. Yo digo, esto de la nosfera es complicado de entender o es complicado de explicar, pero digo, las herramientas se van a dar y las herramientas son muy sencillas, todos somos uno. Y Olga Porqueras pues, ha hablado de los animales, tan importantes la unificación del planeta. Las plantas están ahí unificando los campos eléctricos, todo el sentido energético del planeta está ahí. Lo que quiero decir que entre todos tenemos las herramientas para... Eso es la nosfera, ¿no? Bueno, ahora sí seguimos. Y este es mi pequeño sentir de la nosfera, que es la mente y el corazón humano unificados con el alma de la Tierra, con la esencia animista del planeta. Somos almas, somos espíritus, en la transformación física y en ese sentimiento debemos ser uno. Y lo somos, inevitablemente, y si no lo somos, lo sufrimos. Seguimos. Avatar. Diréis, está haciendo propaganda de la película y así, y pues no. Lo que pasa es que me ha parecido muy interesante que aparte de que sea la película más vista, dicen, ¿no?, las estadísticas, a mí tampoco es que me entusiasmara mucho, pero digo, ¿por qué habrá sido la película más vista, no? Y la gente alucina tanto con esa película. Y yo, sinceramente, creo que la gente tiene nostalgia de ser uno con la Tierra, tiene nostalgia de poderse acercar a una planta y sentir a esa planta, tiene nostalgia de poder mirar a un animal y sentir, y tiene nostalgia de sentirse a los demás humanos. Esa considero que es la naturaleza humana, la naturaleza de elegir y la naturaleza de la bondad también. Entonces, en esta película, bueno, es como que los personajes así están integrados fuertemente en la naturaleza, sienten a los demás animales, tienen un árbol que se comunican entre todos. La noósfera es eso. La noósfera es un campo unificado de conciencia planetario. Quiere decir que ¿qué nos separa de todo eso? Seguimos en el navegar. La noósfera es esencialmente cerebral, mental y de corazón, por supuesto. Pero la mente juega un papel muy grande. Porque que seamos capaces de conectar a la noósfera y unificarnos es un proceso de la mente. Este elevar de la conciencia en el que estamos sumergidos la humanidad, con todos sus contrastes duales del bien, el mal, los buenos, los malos, esto es correcto, y que nos estamos dando cuenta, es un sistema dual. Pero es que la noósfera no es dual. Llegar a comprender la noósfera, ahora podemos entenderla. Y a la vez que estamos activando la noósfera nos está activando a nosotros. Entonces tenemos que descongestionar la mente, el cerebro, tenemos que ser capaces de controlar nuestro sistema nervioso para que nuestros códigos cerebrales, nuestra supercomputadora mental, que no hay ningún ordenador, ningún teléfono móvil, nada en el planeta que pueda compararse a la tecnología, a la biotecnología que tenemos dentro de nuestra cabecita, que no solo es una supercomputadora, sino también es una enorme parabólica de transmisión y recepción.
Nuestro cerebro, con nuestro código genético que se está abriendo, es un sistema de conexión. Por eso en la noosfera, yo ponía en el papelito, es que en la noosfera nada es de nadie. ¿Quién puede decir que una idea es suya? Ese cerebro está conectando con una realidad universal, en el cosmos ya está. ¿Cómo puedes decir que tu conocimiento es tuyo? ¿Cómo puedes poner copyright a un conocimiento o a un arte en un momento dado? Tú estás conectando con el arte no es tuyo. Entonces, en la noosfera es un gran banco de memoria, son los registros akáshicos cósmicos. Entonces, para conectar a ello, realmente necesitamos un esfuerzo cerebral porque estamos descongestionados. Es como, a mí se me ocurre como eso que hace y te suelta los oídos. Pues eso debemos hacer en el cerebro, porque tenemos una serie de estructuras muy rígidas y paradigmas que no se corresponden con la realidad de la naturaleza y de la realidad del cosmos. Por eso hablar de determinadas cosas todavía parece que cuesta, ¿no? Y sí, seguimos. Muy bien, en ese descongestionar de la mente, pues yo os voy a presentar una hermosa herramienta que proviene y tiene su origen y su base en el conocimiento que dejaron los antiguos mayas, los mayas galácticos, que fueron unos mensajeros, que realmente es el calendario de 13 lunas. Si nos paramos a pensar, la mente que somos, los humanos que caminamos en este planeta, estamos regidos por algo o sincronizados por algo que nos está separando de la propia naturaleza. Y eso se llama pues, el calendario gregoriano, el calendario que usamos hoy en día. En estos congresos y en estos lugares se habla mucho de conspiración, se habla mucho de cómo nos han engañado, y es cierto. Pero no nos paramos a pensar muchas veces que el mismo origen de todo ese daño, en la misma fuente de ese origen está el calendario que usamos, que se usó como un instrumento de dominación, muy conscientemente. Para empezar, por ejemplo, nació en Sumeria, que fue... Tampoco me voy a extender mucho en esto, porque seguramente otra gente va a hablar de esto, y prefiero darle más fuerza a otro sentido. Lo que quiero decir es que si nuestra mente está regida por un estándar que nos está separando de la naturaleza, como es, ¿hoy qué día es? ¿8 de qué? ¿8 de mayo y qué? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Queréis saber en qué día estamos según el tiempo cósmico y el tiempo natural? Pues hoy estamos en el perro autoexistente blanco. Y ahí nos está dando mucha información. Nos está hablando del corazón y nos está hablando de cómo nuestra mente vuelve a reestructurarse con los ciclos solares, con los ciclos cósmicos, y de esa manera nuestros códigos cerebrales se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo para comprender la dimensión universal en la que estamos envueltos. Y por eso he puesto ahí, pues, esas son las redes neuronales, que son como las raíces que nos van a permitir abrirnos al árbol de la vida, al árbol de los registros akáshicos. Quiere decir que vamos a comprender desde dentro todo lo que creemos que está fuera, a través de recomponer, reestructurar nuestra mente y simplemente sintonizarlos con los ciclos solares, galácticos, cósmicos. Para eso decir que ahí está la mesa de 13 lunas que hemos puesto, que os podéis acercar, informaros, pillaros un sincronario, un nuevo calendario y empezar a experimentar con ello, ¿no? Realmente, para hablar de un nuevo tiempo, de un nuevo cambio, tenemos que cambiar todos los paradigmas. Y la base de todo es el calendario gregoriano, que nos mete en la resonancia de los eventos pasados, ¿no? Que no nos dan información y que nos han impuesto. Porque, por ejemplo, cuando el Imperio Romano conquistaba a los pueblos libres, no les imponía un dios, no les imponía muchas cosas, pero sí les imponía un calendario. Le decía, y cuando llegue el mes de julio, nuestro Julio César, vendremos y cobraremos los diezmos, cobraremos los impuestos. Y eso lo hemos asumido a través de la repetición constante. Es nuestro hardware, nuestro software de nuestra gran computadora, un calendario que nos separa de la naturaleza. Por favor, informaros y cambiar de calendario. Es importante para el cambio, para llegar a ese punto. Seguimos.
Como veis, llevamos un exceso de equipaje para llegar a este punto, ¿no? Es como le está diciendo a este camello, mira que tienes que pasar por el ojo de la aguja, porque esa transición a la atmósfera, ese cambio energético potente de nuestro planeta, necesario en nuestra conciencia, vamos muy cargados de equipaje, demasiado densos, ¿no?, para cruzar a ese umbral, ¿no? Y se dice, joder, ¿cómo voy a pasar por el agujero, no? Pues vamos a ver un poquito dónde está ese exceso de equipaje, por favor, Colin, gracias. Lo primero, pues, sin duda es el ego, ¿no? ¿Qué hablar del ego, no? Qué difícil de definir, ¿no? Yo creo que el ego es el espejo de nosotros mismos que se mira con nosotros mismos y se cree que somos lo que creemos que somos y el reflejo de lo que nos vemos decimos, esto somos nosotros. Y lo que no corresponde con toda esa estructura de creencias lo rechazamos o lo juzgamos desde ese patrón, ¿no? Como decía Olga Porqueras, los animales no juzgan, los animales no tienen ego, son. Y eso es lo que nos falta. Siempre estamos, esto es bueno, esto es malo, esto va conmigo, esto no va conmigo, es tal. Y nos estamos perdiendo algo, ¿no? Yo creo que nos han invitado a una fiesta y estamos peleándonos por el traje que nos hemos puesto, ¿no? Es como decir, esto es la fiesta de la existencia. Y los humanos estamos evolucionando en el dolor y no es necesario. Ya más, ¿no? Es honrar lo que hemos vivido, pero la atmósfera es ese sentimiento, es eso que en el fondo yo creo que todo el mundo desea, ¿no? Dejar de sufrir, y muchas veces lo que nos hace sufrir es esa lucha interna que constantemente tenemos, ¿no? Ya ves, aquí, bueno, el ego se refleja así como el glamour, ¿no? Todo, bueno, ahí está. Cada uno vea lo que crea, ¿no? Yo creo que el ego es eso que te hace aquí, craca, y dices, y estás ahí. Aprender a soltar es difícil, pero creo que es necesario, ¿no? Si no, vamos a enfermar. Seguimos. Porque la atmósfera no deja títere con cabeza. Lo que viene en el planeta es inminente, realmente. Es un proceso cósmico de evolución que no le importa mucho las opiniones humanas. Que lo que espera del humano es que se unifique. Se unifique y dé ese paso, ¿no? Estábamos con lo de los lastres un poquito, ¿no? Pues en esos lastres así, por un lado está todo ese proceso evolutivo que hemos pasado como especies, ¿no? Quiere decir, en este planeta desde una célula se ha originado la vida y hemos sido, antes de esto, hemos sido muchas otras cosas y en nuestras células, en nuestra memoria celular están los dinosaurios, están los amonites, está todo ello. Y también está nuestro periodo de supervivencia en este planeta, ¿no? Donde nos ha tocado luchar mucho para vivir, donde las glaciaciones nos lo han puesto muy difícil, donde las tribus unas a otras, pues cuando pasaban hambre se atacaban unas a otras y todo eso lo llevamos metido dentro, nuestro instinto de supervivencia, que va muy unido, yo siento, al miedo también. Eso de, me va a faltar, pues entonces hago esto para que no me falte. Quiere decir, pues tengo un trabajo de mierda y no me importa seguir mintiendo o seguir ocultando, ¿sabes?, cosas bonitas porque necesito una cuenta bancaria ahí fluyente. Eso es un instinto de supervivencia en el que la atmósfera, como unificación, como reconocimiento a los dones de los demás, y también como una vibración más sutil, porque la atmósfera es una vibración más sutil, donde la energía densa que producen sentimientos como el odio, las avaricias y más allá, son tan densas que no pueden pasar por ese ojo de la aguja, ¿no? Entonces la atmósfera está dentro de nosotros y está en el caminar de sentir cuando nos estamos agarrando a algo que es una energía demasiado antigua como para dejarnos avanzar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí está todo el batiburrillo que tenemos en la mente, que si esto, que si lo otro, que si hay el dinero, que si la tele, que si mil cosas, que si las cosas son así, que si pues mil paradigmas que ahí se ven reflejados, como el lastre que nos han dejado las religiones y los grandes tesoros, que son la esencia de las religiones, el auténtico mensaje de las religiones, y vivimos en una sociedad cristiana, católica. Seguramente la mayoría estamos bautizados y hemos vivido una determinada educación, pero ¿realmente nuestra sociedad ha aprendido? Porque al fin y al cabo la esencia del cristianismo es que todos somos hermanos y ya. Y ya. Entonces, tenemos mucho lastre histórico de nuestro proceso denso, es como hemos aprendido
o no. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí en este transitar, en este pequeño centrifugado norférico que estamos haciendo aquí, pues ya se van yendo los lastres, ¿no? Y uno se da cuenta que tiene corazón y, bueno, un poquito quería hablar de esa amnesia y tal. Bueno, en este dibujo podéis sacar vuestras propias conclusiones. Seguimos, Colin. Bien, este es el gran lastre para realmente evolucionar desde mi punto de vista, ¿no? Y es que tenemos la cabeza, ya no hablo personalmente, sino como raza, totalmente mecanizada. Nuestra cabeza está estructurada por unos parámetros que nos hemos separado tanto de la naturaleza, es que tenemos que estar luchando para recuperar cosas, pues como la lactancia materna, como sanarnos a través de las plantas, como comunicarnos con los animales. Es alucinante. Si nos paramos a pensar en qué nos hemos convertido como raza, ¿no? Yo me quedo muy impresionado cuando leo cosas en los periódicos así y hablan de evolución y progreso, ¿no? Si te das cuenta, siempre tiene una dirección mecánica todo. La evolución es tener más máquinas, es tener más cacharros que te quiten, que te dejen más tiempo para vivir, es una serie de cosas que encima no son gratis, ni para nosotros ni para la Tierra, porque estamos esquilmando la Tierra literalmente, ¿no? Entonces, esa mente mecánica está, para mí está muy claro, y no es que lo diga yo, esa es la filosofía de la frecuencia 1320, esa es la filosofía del calendario de 13 lunas, como movimiento mundial de paz. No somos unos cuatro locos siguiendo un calendario maya, no es eso, es una propuesta llevada a las Naciones Unidas. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, se propuso cambiar un estándar armónico de 13 lunas. Un año solar tiene 13 lunaciones, ese es nuestro auténtico ciclo vital. Pero dijeron, de eso nada, ¿cómo que armonía? La Primera Guerra Mundial a los dos años. O sea, lo que está sosteniendo todas estas movidas de guerras, de impuestos, de tal, es este patrón. Yo a veces me quedo impresionado cuando dice gente muy querida por mí, me alegro de pagar impuestos. Yo digo, jo, hermano, nunca mejor dicho, ¿sabes? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? O sea, nos da miedo que se tambaleen nuestras creencias, ¿no? Pero están sostenidas por eso, el dinero está sostenido por eso. La declaración de Hacienda, llega Navidad, otra vez Navidad. Me tengo que gastar un montón de dinero en esto, en esto. Y llega a fin de mes, que no llego a fin de mes, que esto. Eso es un patrón mental. Y todo eso está sostenido por las armas, por todo. Bueno, es la separación del lado femenino y masculino del cerebro, la separación de los hemisferios. La humanidad está en lucha entre la intuición y la lógica. Se ha separado históricamente la espiritualidad de la ciencia. Cosa inseparable, se ha separado y han estado luchando. Unos queriendo demostrar por la fuerza que Dios y lo invisible existe porque lo digo yo y solo lo veo yo, y otros diciendo, no, o sea, racionalmente esto, yo no veo nada aquí, pues no existe. Y es la separación y es la lucha entre el hombre y la mujer que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Y eso está sostenido, y lo repito, por muchas cosas. Soy muy pesado, ¿verdad? Pero quiero decir que cambiéis de calendario, por favor. Y veréis cómo se obran pequeños milagros, ¿sabes? Digamos. Bien, pues nos hemos quitado unos cuantos pesos de encima, ¿no? Porque viéndolos uno les hace frente, ¿no? Cuando la mentira está estampilla, que está ahí bien escondida, pues no te das cuenta. Y subyace. Cuando te quitas todo eso, pues quizás podemos llegar a comprender la simplicidad de esa hormiga, ¿no? Podamos llorar por una hormiga que en un momento dado que hemos pisado, ¿no? O pedirle las disculpas cuando abres un hormiguero, cuando le das a la azada, ¿no? Y has abierto un hormiguero, pues cambia un metro el agujero que ibas a hacer, ¿no? La simplicidad, se nos ha olvidado la simplicidad de tratar a la creación como si fuéramos nosotros mismos. Pero como nos tratamos de esa manera nosotros mismos, entre los humanos, ¿cómo vamos a tratar a la creación? ¿Alguien ha mirado una hormiga y ha podido sentir a una hormiga? Sentirla, o sea, no es, yo siento una hormiga, qué bonito. No, está ahí, es un animal muy ínfimo. Yo últimamente,
con las garrapatas no tenía compasión, porque joder, a los perros que viven con nosotros les dan caña. Pero últimamente es que me he dado cuenta, joder, es una garrapata, ¿y qué? Es una parte de ti, no somos los humanos vampiros de los humanos, no nos aprovechamos de los otros. ¿Por qué nos da tanto asco una garrapata? Es una parte de nosotros mismos también. Pues bueno, yo las quemo y creo que ahí se liberan. Y otras las dejo libres. Cada uno toma su opción, quiero decir, ¿no? En esta creación y en esta tierra que es de vida y de muerte también, que es como se regenera a sí mismo este planeta, ¿no? Estoy hablando de una conciencia muy simple y muy difícil de llegar, dado las condiciones que tenemos entre todos, dado este ambiente psíquico que reina en la humanidad, pero que es una transición para que nuestras conciencias hagan ¡puf! Bueno, esa fecha, 21 de diciembre de 2012, parece ser que es ese momento de apertura donde todos vamos a hacer ¡plaf!, ¿no? Aunque lo haga suficientemente una masa pequeñita, eso es lo que hablaba de Rupert Sheldrake, la masa crítica necesaria para que todos vayan hacia la evolución consciente, ¿no? Seguimos. Bien. Pues aquí nos plantamos con nuestros hermanos de las estrellas. Porque la noosfera, al ser un campo psíquico, al ser un campo mental, al ser un campo de recepción, quiere decir que la inteligencia planetaria, la inteligencia cósmica, muchas de las inteligencias extraterrestres, que no van a aparecer físicamente aquí, pero que están deseosas de comunicarse, o simplemente se comunican, esas inteligencias, el primer filtro que pasa para llegar a nuestro planeta es la membrana de la noosfera. Antes me he olvidado de un detalle, que salía un dibujo cuando salían estas personas, que es unos campos de radiación que se llaman los campos de radiación de Van Allen, que son unos campos magnéticos, electromagnéticos de nuestro planeta. La noosfera la sitúan ahí. Esa es la membrana mental, es como nuestro campo áurico, tenemos un campo mental que llega a un determinado dimensiones, pues nuestro planeta tiene ese campo. Y ese campo es la membrana receptora de toda la inteligencia cósmica. Por tanto, ese esfuerzo mental que necesitamos hacer para conectar con esa noosfera nos va a abrir la posibilidad de contactar con otras inteligencias extraterrestres que, como digo, no necesariamente van a aparecer así aquí físicamente, pero que a través de la telepatía vamos a poder comunicarnos. Ellos están comunicando constantemente. No vamos a hablar aquí de la gente de las estrellas, que como muchos sabemos están aquí, están allá, está la Federación, unos físicamente y tal. Lo que sí que voy a hablar, pues esto no es muy extraño. Como uno puede hablar con una planta o puede hablar con un animal, pues también puede hablar con las inteligencias extraterrestres. Yo no es algo que haga muy a menudo, pero que de vez en cuando pues sí ocurre. Por un lado, por mi trabajo, que está enfocado en determinadas plantas que te abren la conciencia y en esa pureza que uno alcanza, tiene reales contactos, y porque en mi vida pues han sucedido muchas cosas, muchos encuentros que he tenido contactos, vamos. Físicos nunca he visto uno, conscientemente, ¿vale? Pero sí, he tenido contactos y he visto y así, ¿no? Pero no he visto un ser así con piernas y eso, quiero decir. Pero sí, tengo a menudo, y a veces subo a un sitio, en mi pueblo, a un castillo que hay, que vivo muy cerca, y que ahí se ve Orión, están las Pleiades, está Sirio, está ahí, pues ahí yo pues a veces voy y a veces recibo pues algún mensaje, alguna cosa, ¿no? O me comunico. Y antes de ayer subí y digo, a ver, ¿qué onda, no? Joder, tengo que dar una charla aquí, yo quiero hablar de esto. Y entonces, y lo que me vino fue algo como, dice, muy bien. O sea, ¿qué esperáis? ¿Que hablemos en vuestro idioma? O sea, somos de aquí, somos de allá, vosotros tenéis un montón de idiomas y esperáis que hablemos en vuestro idioma, que aprendamos todos los idiomas de la Tierra. El idioma común del espacio y del cosmos es la telepatía. Es como se comunican entre ellos, porque realmente hay una unidad. Aunque haya extraterrestres buenos, malos y todas esas cosas, yo no voy a entrar ahí. La unidad en el cosmos es a través de la telepatía. Entonces, a mí encontré esto en internet y me pareció fabuloso. Mira, un cerebro y pone ahí wifi, ¿sabes? Realmente todo este desarrollo en la tecnología, que va a llegar a un punto, es una cierta involución, son nuestros poderes naturales.
La telepatía, tenemos aquí una cosa que se llama el perceptor holomental, que trabajamos en la ley del tiempo, que se empieza por el calendario de 13 lunas y luego se llega un poquito más quien quiera, a través de los números, de códigos matemáticos y de algunas cosas sencillas, como un juego siempre. Pues tenemos aquí el perceptor holomental y es el órgano que de serie todos tenemos aquí para comunicarnos telepáticamente. Y necesitamos un poco de desarrollo en ese sentido, ¿no? Un poco de meditación. Necesitamos un campo alfa, ¿no? Un campo alfa para podernos integrar en eso. La noosfera es un océano de conciencia y vamos a caer ahí. Y es mejor aprender a nadar antes. Es como que no te cambie el cambio. Cambia tú con el cambio, si puedes. Yo creo que en eso estamos, ¿no? Nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrarnos, ¿no? De cómo nos vamos a encontrar a nosotros, ¿no? Bonito eso. Seguimos. Bueno, yo he querido honrar, por supuesto, a todos los pueblos, todos no están aquí, las civilizaciones antiguas, indígenas, que tenían una cosa en común, una simplicidad. Una simplicidad y un contacto con la Tierra y un contacto cósmico. Por ejemplo, arriba están los dogones, que es una, desde el punto de la vista, de punto de vista típico, diríamos, es una civilización atrasada, ¿no? Como dirían algunos, no sé qué. Los dogones conocían a Sirio B, que es la pequeña Sirio que gira cada 52 años, que son ciclos muy importantes en nuestro planeta y nuestros ciclos muy importantes de vida, que trabajamos con ellos en el calendario de 13 lunas. Pues ellos conocían el Sirio B, que no se podía, no la conocía la ciencia hasta no hace demasiados años, que ya con un telescopio pudieron ver que alrededor de Sirio giraba esa estrella Sirio B. Pues ellos ya la conocían. ¿Cómo conocen? Ellos no ven, no tienen ojos telescópicos, porque contactan, porque la inteligencia cósmica contacta con las mentes sencillas, con las mentes simples. La sabiduría está en la simpleza, en vaciar la mente. Lo dicen, pues el budismo lo dice, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Bien, este es mi pequeño tributo a estos pueblos, como los aborígenes australianos, a los cuales, cuando llegaron y conquistaron Australia, en los escritos, no los consideraban ni como humanos. No eran considerados como humanos. Pues no hace demasiado, los exterminaron, a casi todos. Pero los aborígenes australianos, en su simpleza, son los artífices, son los auténticos, son los que han sostenido lo que se llama la gran canción, que es la gran canción es el tejido sónico que une, como los delfines la cantan, como las ballenas la cantan, como los animales. No hay ningún ser vivo en este planeta que esté alejado de la gran canción. Y ellos cantaban, tejían la gran canción a través de sus cantos. Y en esos cantos conectaban con todos los registros akáshicos, con el conocimiento del mundo. Ellos tenían el conocimiento del mundo y no lo necesitaban, ni lo querían. Simplemente accedían a él a través de su pureza. Aquí están los mayas, este es Pacalbotán, gracias a él pues se han decodificado mucha información. Toda esta información de la ley del tiempo viene a raíz de Pacalbotán y la fecha 21 de diciembre del 2012 pues es un pistoletazo de salida y de llegada, pues que gracias a este señor, que en su tumba estaba el día que iban a descubrir su tumba, y hay una serie de profecías que decodificó José Argüelles, que han dado todo el sentido. El conocimiento de los mayas, el conocimiento sincrónico de sus calendarios, sobre todo el calendario del Zolk'in, que son las 13 energías galácticas del centro de la galaxia, las 13 emanaciones de creación que llegan a nuestro planeta y al cosmos, igual que las 20 emanaciones del Sol diferentes que llegan a nuestro planeta y codifican la realidad. Hoy es perro blanco, quiere decir una energía solar codificada por el símbolo, es un arquetipo del perro blanco y autoexistente, es uno de los 13 tonos, es el cuarto tono, el calendario sagrado, Zolk'in, la matriz del tiempo, la manera de comprender el tiempo real, no lineal ni nada, es la frecuencia de la sincronía, todo sincroniza, es gracias a él, gracias, Pacalbotán. Y un gran rey, sabio, en su época floreció el arte y la cultura en el Imperio Maya, porque esa es la verdadera. Nosotros decimos en el Calendario de 13 Lunas, el tiempo no es igual a dinero, el tiempo es igual a arte,
Porque la creación es arte constante. Ves y vete un paisaje. No hay ningún igual y todo es bello. No hay atardecer feo. Es arte, es el principio de la creación, el principio femenino de la existencia, ¿no? La creatividad. Y aquí están pues los Hopi. Los Hopi tienen una profecía maravillosa, sí, que es, ellos dicen que estamos cruzando por lo que ellos llaman el Sipapu, que es el cruce de los mundos. Y el cruce de los mundos quiere decir, ópale, que los mundos se separan. Estamos viviendo la separación de los mundos. Y eso quiere decir que hay dos caminos muy claros que se van a separar en este planeta. Todas las personas humanas en su libre albedrío que quieran continuar en la dualidad, en la lucha, se van a encontrar con todas esas personas que quieren eso. Porque la evolución continúa y la vibración del planeta sigue ascendiendo. Y nuestra llegada a la quinta dimensión es inminente. Entonces, que cada uno decida dónde quiere estar, ¿no? Quiere decir que los mundos se separan, que tú puedes pasar por una calle llena de gente delincuentes, por ejemplo, que gente que con una navaja te quitaría el dinero, y puedes pasar tan tranquilamente que no, quizás no te van a ver, a no ser que tú estés atrayendo esa vibración. Quiere decir, anda, me está pasando una situación, no me gusta esto que me está pasando en la vida. Te das cuenta y dices, ¿por qué estoy atrayendo yo esto que me está pasando en la vida? Eso es lo que se refiere al cruce de los mundos. Hay que limpiarse, purificarse bien emocionalmente, internamente, porque si no vas a traer, en las épocas que llegan, son épocas complicadas, van a llegar tiempos difíciles, y la gente que tiene que estar pura y tenemos que elevarnos como un solo latido, vibrando en la paz, en el conocimiento. ¿5 minutos? Suficiente. Bueno, quiero honrar a los druidas, que son nuestros antepasados sabios, a los cuales los romanos proscribieron, porque era la gente sabia de estas tierras, druidas y otra gente, quemaron y así, y bueno, ahí están los pigmeos, ahí felices de la vida, si les dejan, son felices si les dejan, cosa que aquí somos sofisticados y somos muy complicados. Y ahí están los incas, que tenían una pureza solar muy pura, ellos contactaban también, y ahí está una mujer del Amazonas, que son uno con la selva. Yo he estado allí y me sentía un extranjero de decir, uff, esto está muy vivo, muy vivo, muy vivo, y te da miedo. Pero ellos son uno con ello. Nosotros no podemos llegar a comprender. Era como, ¿cómo dicen que no, se suicidan en masa muchos porque no tienen armas contra las empresas que llegan, porque no comprenden su manera? O sea, es que está tan alejado que digan, pero si es que ese árbol soy yo. No pueden comprender eso y se sienten tan impotentes ante lo que les llega, que es cierto, se suicidan en masa, en Colombia y en otros lugares. Yo he conocido gente, uno de ellos venía por Europa en un tour, desesperado, diciendo, si no nos ayudan, dentro de un año vamos a suicidarnos todos, como ya han hecho nuestros vecinos, y así. Es que hay cosas muy fuertes por ahí, ¿sabes? Entran en masa y esterilizan a todas las mujeres de la tribu. ¿Para qué, sabes? Porque, por ejemplo, en Colombia hay una ley que dice que la tierra es de quien la vive, es de los indígenas. Pues bueno, dicen las multinacionales o los madereros, pues si no hay indígenas, la tierra es nuestra. Y eso es lo que hacen. Entonces, hay gritos desesperados ahí, ¿no? Sigamos, por favor. Estaban los huicholes en medio ahí. Esto es, ¿no? Es la bandera de la paz ahí, ¿no? Y yo creo que esa es la verdadera realidad científica y espiritual de nuestro planeta y lo que yo creo que deberíamos de meter en nuestro interior, ¿no? Que somos una tierra, que somos un pueblo y que estamos en un tiempo. Y para vivir en un tiempo tenemos que sincronizarnos con los ritmos, tenemos que sentir el latido del cosmos y ir abriendo. Por favor, estamos ya... Y esto es la visión de la nueva Tierra, esto es la visión de la noosfera, las energías libres, ahí, ¿sabes?, sin necesidad de todo cables por todos lados, todo locura, ¿no? La tecnología forma parte de nuestra naturaleza también, es una corriente beta del universo, la corriente beta, corriente tecnológica, es inevitable. Somos personas que desarrollamos en la materia, más, ¿qué está ocurriendo? O sea, entre el petróleo, las movidas, o sea, es una locura, hacia eso vamos, y es lo que nos tenemos que creer, ¿no? Porque en ese latido interno es esa resonancia mórfica que va a hacer que todo haga, los tiempos están con nosotros.
Las energías libres, la medicina ahí en su sitio, por favor. ¿Sabes? Las plantas. Yo soy vegetalista y curo con plantas. Y plantas prohibidas. Y me tengo que esconder, no me escondo, pero tengo que ser muy discreto. Y eso es triste. Los indígenas nos han dejado grandes tesoros y nos han enseñado. Nos han abierto sus tesoros culturales de miles de años. Eso es por algo también. Y luego hay mucha medicina, medicina china, el agua, gran medicina. Nos estamos complicando demasiado la vida o nos estamos dejando complicar. Yo ahí me emociono mucho cuando ha hablado Pau, así, ¡guau! Qué sencillo y qué sencillo, ¿sabes? O sea, no hay más. Aquí están las ecoaldeas. Tenemos que volver a la naturaleza, a gestionar nuestra comida, a acabar la tierra con nuestras manos, con cariño, porque nuestros antepasados han sufrido mucho, porque había mucho caciquismo y han tenido que trabajar mucho para pagar y pagar. Nunca han sido libres y, sobre todo, porque no han cooperado entre ellos. Porque en un pueblo de 200 habitantes estaban peleados muchos entre ellos. Pero si cultivas las tierras conjuntamente, con cariño, tienes alimento para todos. Y yo hablo, por favor, los animales también. ¿Qué pasa con comernos tantos los animales o con no darles dignidad? Yo no digo que no se coma un animal en un cierto momento, pero es que robarles la dignidad de vivir, de ver la luz del sol, ¿cómo son las granjas? ¿Pero qué es esto? Nos lo estamos haciendo a nosotros. Nos merecemos lo que nos ocurre como raza humana. Porque ahí en medio está el espíritu vibrante. La humanidad sin espiritualidad está perdida. Ya está. Quiero decir en eso, ¿no? Ahí están las huertas, ahí están los jardines. Podemos vivir en sitios maravillosos. Yo admiro los japoneses, ¿no? El sintoísmo, ¿no? Esa devoción a la naturaleza que tienen los jardines, ¿no? Qué bonito podemos vivir. Ahí está una ciudad nueva, como el proyecto Venus, una ciudad sin cables, sin no sé qué, todo bien, sin suburbios. Porque eso y el arte, ¿no? Pasamos ahí, eso es la nueva tierra. Gracias. Y ya desde esta percepción y desde este pequeño viaje noosférico que hemos hecho, pues nos podemos imaginar como células vibrantes de la nueva tierra, ¿no? Y creando esa nueva rejilla planetaria, ¿no? Y ahí ya giramos una vez, la última. Y podemos ver esa tierra arcoíris. Dice la ciencia de la ley del tiempo, la ciencia arcoíris, que en el momento del 21 de diciembre del 2012, fuerte la energía que va a entrar en el planeta, que por un lado va a descomponer toda la energía vieja y va a entrar tanta fuerza que el ser humano, en una meditación colectiva, puede conectar con el núcleo de la Tierra y utilizar toda esa energía plásmica, que es la misma energía que produce las auroras boreales en el planeta, que son corrientes eléctricas, electrónicas, todo eso. Yo no soy muy científico, pero está ahí. A través de una meditación que podéis echarle un ojo en los sincronarios que tenemos en el calendario de 13 lunas, 21 de diciembre del 2012 hay una super meditación mundial para conscientemente aprovechar esa energía de una manera muy sencilla y proyectar dos arcoíris circumpolares alrededor de la Tierra y levantar la vista al cielo y ver dos arcoíris permanentemente en nuestro planeta, no momentáneamente, sino permanentemente. Y eso es la bienvenida a la noósfera, la bienvenida a la nueva Tierra. Eso es, como dicen las escrituras, pondré un arco iris entre el cielo y la tierra y esa será mi señal. Y eso es el advenimiento de la civilización cósmica y eso es abrirnos al universo y de esa manera estabilizar nuestro planeta en este tránsito activamente y no esperar que nos ayuden tanto y ser uno con eso, ¿no? Así que gracias y ahí está la noosfera para todos. Gracias.